Lo van a usar. Así que lo van a usar, exactamente. Y empezamos en Pokémon Stadium. Vamos a ver control del escenario con Bernie, yo creo, los proyectiles. No, y, wow. Y ahí empezando con Jump Forzadón para acomodarse. Y yo creo que lo que querían era empezar a apretarlos a los dos en el escenario. Intentar demostrar a puro juego neutral que pueden ganarlo. Ahí va el throw. Hay muy buena paciencia por parte de Nene. No cae en las trampas de Forzadón. Pero aún así Forzadón no lo está dejando regresar al escenario, aprovechando que Shul tiene mucho más rango que Hero. Ahí después le carga todo un forward smash para castigar ese throw. Se lo lanza a su equipo y aún así alcanza a poner escudo. Muy bien, Bernie. Después ese OP out of shield, haciéndole ya presión a Nene, que está teniendo problemas para regresar al escenario. Ahí regresa al centro. Carga su neutral B poco a poco. Ahí volviendo con el monado de John para volver a posicionarse. Uy, ahí sacando Buster, queriendo sacar un poquito más de daño. Yo creo que nada más era para estar rotando, hacer la rotación de Monada Arts. Hola. Saludos. Saludos. Saludos, peludos a todos ustedes, amigos. Y bueno, ahí va la bomba. ¿Va a ser un ledge guard? Todavía no. Todavía no va a morir. Uy, ahora sí. Ahí se va a ir la stock. No se preocupen, ahorita volvemos, amigos. Ahorita lo estamos narrando. Ahí va. Está Hero en el centro del escenario. Ajá. Pero acá no. Ahí va el throw, el back throw. Después ahí está la presión con Nair por parte de Bernie, que sube, empieza a presionar. Ahí está buscando. Una disculpa por esa breve hipo laguna mental. No, solo creo, me parece que solo nosotros lo vimos, Steve. Qué bueno. El stream se ha mantenido en muy buena calidad. Pero bueno, ahí está Nene muy bien, atacando con ese forward smash, cachando fuerza, Don, que ya está en su segundo stock. Utilizando el monado Arp de Jump ahí para intentar escapar, le pega a Bernie. Bernie usa la bomba, qué buen tech. Bernie ya experto en eso, ya se la sabe muy bien. Ahí va el Ledge Guard con la bomba. Y ya se las abritas, ya se las abrosao mil y los viernes. Uy, ahí va el downer. Bien ahí de Seed, ahí con así el combo del Falling Upper. Permitiendo que. Drag down Upper a Up Smash. Que diga, sí, no, sí. Y ahí está la presión ahora sí por parte de Nene contra Bernie. Bernie está teniendo un stage control increíble ahí. No permite que nadie le gane ningún neutral. Se mueve por todos lados. Usa su bomba para controlar el espacio. Ahí para sorprender a sus rivales. Bernie parece que tiene 80 ojos porque yo no sé cómo vio que iban pasando por ahí. Ahí está en el centro del escenario. Bernie con el lob build. Rubén lo va a matar. Ahí va por la bomba. Claro que no. Uf. Uy, apenita si la esquivó. Así es, qué buen uso de su pie. Si lo calculó perfectamente para esquivar la bomba y todavía alcanzar el Edge sin exponerse demasiado. Ahí está buscando con Speed, Forzadón, intentar entrar ahí con los Fers. El Shield bien para sobrevivir todavía. Y ya miran, 170 de daño. Tiene que tener peligro ahí con el Boom. Va a morir ahí Hero con el rápido Down B. Exacto, y ventaja en cuanto a stocks para el equipo azul, sin embargo, tienen un déficit de daño mucho más significativo. Ahí está Steve queriendo gimpear a Forzadón. No le va a salir, pero buena presión. Uy, ahí un backer. Cuidado, después ahí el Waka. Ahí. El Waka ahí volando ahí. Ta, 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 ta. A ver a quién mataba. Ahí va de nuevo el combo. Todavía no va a matar a Bernie. Así, y sí, tiene este confirm pulidísimo. Como vemos, lo ha estado haciendo bastante. Sí, cada vez que vemos un nuevo match en el stream, sube y sube más el nivel. Hasta casi alcanzar el que tengo yo. Poco a poco, Steve. Poco a poco. Es your situation. Estaba buscando ahí el game con el... El Opito ya no va a matar. Joker sobrevive. Arce está vivo. Así es, también Bernie ahí lanzando la bomba, explotándola inmediatamente. Muy bueno, vi ahí para cachar el aéreo en el escudo, castigándolo fenomenalmente. Después empieza la presión y aquí nuestros amigos de LCA, como siempre, rifándose al máximo. Muchas gracias. Gracias a todo. Y ahí va Leshgard con Opi. No, uy, con un simple Nair ahí la patita, la estanquile. Nair a Nair, un 2v1. Vamos a ver quién es el pivote. Va a ser Forzadón. Qué buen combo. Después la bomba. Aquí son 3 contra 1 cuando esa bomba está activa. Uy, ahí el... No hay tech. Stage tech. Va a ir con el down B. No, ya no es necesario. Así es. Se llevan el primer juego el equipo de Forzadón y Bernie. Pero mira, el equipo azul empezaba muy bien. Empezó a dominar, empezó a obtener ventaja de las stocks. Finalmente fueron cerrando de poco a poco la ventaja y llevamos 5 kills de Bernie. Se ve que el rol de soporte fue de Forzadón, Bernie acabando con las stocks, ahí con Opis. Y es que tiene tantas opciones para matar este Link que le es sencillo. Pero bueno, así Bernie lo usó de una forma magistral, simplemente magistral su dominio de Link. Pero vamos a ver qué es lo que pueden hacer.
Sí, también está teniendo unos confirms muy buenos, muy atento todo el tiempo cuando están cerca de una plataforma, utilizando el Drag and Upper a su máximo potencial. Y Hero siempre ese factor RNG, donde una de esas te puedes llevar a alguien hasta en cero. Así que vamos a ver qué es lo que pasa. Se dan aquí los pulgarcitos de que están listos, de que venga el buen juego. Y ahora sí, amigos, nos vamos a ir a Smashville, una pista más pequeña, una plataforma central. Siento que esa plataforma le va a ayudar mucho a Joker. Vamos a ver cómo va a usar esto a su favor. Y empezando ahí a ejecutar daño, cuidado ya Joker offstage, esto puede ser peligroso si Fuerza Don va por el Gimp. Y habrá sido Gimp, todavía no, todavía hay maná para que... Hay maná. Sí, ¿no? Maná hay manita. Qué odio. Bueno, ahora sí, vámonos al anyways back to the match, amigos, porque vemos que aquí se están juntando los golpes, porcentajes muy similares. Hay muy buen neutral B para darle un poco más de ventaja a su equipo en cuanto a daño, pero cuidado, Nene usa su segundo salto, alcanza a regresar muy bien. Hay un forward smash castigado con otro forward smash. Ahí buscando golpear de smash, no le va a pegar a Joker, pero sí le va a pegar a su otro compañero, que con eso, yo creo que con eso sirve. ¿Qué cambio tan fenomenal hay por parte de Fuerza Don a la mitad del aire? Usar el storage que tiene con el neutral B Shul para poder cambiar inmediatamente, cambia smash, le pegó con SF, pero vamos a ver qué es lo que puede hacer. Sí, porque tiene Arsene, no es suficiente, ahí sale volando y los golpes se reparten y Fuerza Don es quien sale perdiendo ahí. Bernie casi la hace de sueño ahí lanzando la bomba. Quería su clip el buen Bernie, pero al final termina salvando a Sid, que está preguntándose qué hace esta rosa aquí. Voy agarrando ahí la bomba de nuevo, queriendo hacer un ledge drop interesante para el normal get up y para el jump. Exacto, porque cuando haces seed drop con la bomba, o me parece también con el down throw, ¿no es así? Se queda activa la bomba. Sí, el hitbox. Cuando está rebotando tiene una hitbox activa que puede ayudar mucho, como nos dice el buen Steve. Uy, mira la rapidez con la que hace el tech. Así llegó, hizo tech y ya le estaba pegando a su enemigo. Increíbles reflejos, increíble awareness por parte de Bernie. Ahí va, el Osmash va a acabar con esa stock. Así es, vamos a ver qué es lo que puede hacer Nene. Aquí está cayendo, está buscando muy buen awareness, pero le termina pegando a su equipo. Pensé por un momento que era su equipo quien había puesto el escudo. Ya hay mejor compostura del equipo rojo, empiezan a ganar un poco más de ventaja. El equipo azul teniendo un poco de problemas de sinergia ahí, pegándose un poco, no completando los combos, pero fuera de eso, siguen jugando bien. Así es, se ha mantenido bien. Hay que hablar bastante bien de Nene y Sid. No olvidemos que están enfrentando a otros de los que son favoritos, tal vez para llevarse dobles, Fuerza Don y Bernie. Dos enemigos fenomenales y Nene y Sid no se lo están haciendo nada fácil. El side B va a quitarle el edge al que quería buscar ahí Sid con el Joker. Uf. Hay un par de píxeles y le salía ahí a Sid. Está muy bien, empieza la presión, saca volando a sus enemigos. Ahí lo vi, un clásico. Ahí después cae Fuerza Don. Ahí va el lob B de Ashgard, muy buena herramienta. Así es, y cuidado porque Nene está fuera del stage ya con 126 de daño, saca volando a Bernie. Bernie se ve forzado a usar la bomba, ahí estaba Nene queriendo interceptar, pero no le sale. Nene aún no muere, buen DI contra la bomba. Usa Zuma ahí milagrosamente y alcanza a regresar con 138 de daño. Uy, ahí Bernie va lamentablemente a acabar ahí con las toques de su compañero. Así es, y es posible todo esto para el equipo azul. Ahí va a ver si da a buscar el Edgeguard, no le sale. Y mientras tanto deja a su equipo ahí a la merced de Fuerza Don. Y después hay esos nerfs fenomenales para cortar. Y va a ser Spike, así es, fenomenal. Downer por parte de este Bernie, cerrando esta match. Un juego muchísimo más sólido del equipo rojo. Sólido. Pero el primer juego bien jugado de Sid y Nene, casi... Muy Snake. Porque es que cuando eres Link tienes la oportunidad de hacer ese tipo de edgeguards y conversiones bien hecho de Bernie. Y cuando eres el dios que es Bernie, pues más. Y tenemos ahorita un morro entrando. Ay, ¿quién es este muchacho? Ni más ni menos que el favorito a ganar del Estado de México, Naucalpan, claro que sí. El buen Javi. Ah, es Javi. Aquí se rapó demostrando que el barrio lo respalda. Así que quien le gane, pues se cuida saliendo del torneo. Javi, ni más ni Pepe. Menos que... Pepe, hola el Pepe. El buen Pepe, verás. ¿Cuál es la...? Ya no...
Uno de Naucalpan y uno de Aragón, amigos. El que les gane después de aquí se va con cuidado, sobre todo si